안녕하세요, 여러분. 저는 루시아예요. Hola a todos, soy Lucía. Esta es la clase de homónimos en coreano. Si te gustan mis clases, puedes unirte a mi canal para ayudarme y apoyarme. La palabra de hoy es un sustantivo, 다리, 다리, 다리. Dependiendo del contexto, significa pierna y puente. Recomiendo consultar el diccionario para ver todos los significados con más ejemplos. Aquí vemos unas oraciones. 다리 en las primeras dos oraciones significa pierna. 다리를 펴세요. Estire las piernas, por favor. 다리를 펴세요. 다리를 펴세요. 저는 왼쪽 다리가 아파요. Me duele la pierna izquierda. 저는 왼쪽 다리가 아파요. 저는 왼쪽 다리가 아파요. La palabra 다리 en las últimas dos oraciones significa puente. 폭우로 다리가 무너졌어요. Por la lluvia torrencial, el puente se colapsó. 폭우로 다리가 무너졌어요. 폭우로 다리가 무너졌어요. 저는 걸어서 다리를 건너요. Yo cruzo el puente a pie. 저는 걸어서 다리를 건너요. 저는 걸어서 다리를 건너요. Puedes encontrar todos los significados con más ejemplos en el diccionario. Espero que hayas disfrutado. Repite la clase al menos dos veces para poder memorizar y pronunciar fácilmente. Si quieres seguir aprendiendo coreano conmigo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguna clase. Soy Lucía, esto es Aprende Coreano Paso a Paso. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. 다음 수업에서 다시 만나요. 고마워요.